bienvenidos aquí al canal de Chano José. Ya rato sin subir videos aquí a mi canal, pero pues con el tiempo y el clima no se ha prestado para grabar. Pues hoy les tengo un video de que compramos. Tenía una idea de que si se podía purificar la que es la Coca-Cola. ¿Por qué escogí esta marca? Porque no la represento, pero todos la tomamos y es como que la marca más reconocida por todos, pues en bebida azucarada, que la Coca-Cola. Entonces fui a la tienda y me dio una idea de, ok, quiero ver qué tanto se puede purificar, si se puede purificar con estos filtros de agua que pues le abre uno aquí arriba, le echa el agua y con la gravedad pasa por un filtro y ya lo que está abajo ya está filtrado, supuestamente. Entonces hay de diferentes, yo compré uno más baratito para ver qué reacción, no la he tomado. De hecho la puse a filtrar desde ayer, el video lo que les voy a mostrar, la puse a filtrar desde hace más de 24 horas, porque tardó en bajar por el filtro, yo creo es por todos los ingredientes que trae. Entonces duró más o menos como unas 12 horas para poder llegar a filtrar todo. Aquí arriba ya no tenemos nada, entonces sí, ya está completamente solo, ya no hay líquido. Entonces compramos esta marca de Brita que supuestamente limpia metales pesados. Entonces pues no espero que haya cambiado el color de la Coca-Cola, pero ahorita lo que voy a hacer es que si se podía filtrar la Coca-Cola, y lo que estoy viendo es de que la Coca-Cola quedó del mismo color como venía en la botella. Ahora lo que voy a hacer es voy a probarla para ver qué sabor trae o qué, si tiene azúcar. No he probado, así es de que no sé qué reacción vaya a tener yo al probar esta Coca-Cola que fue corrida por un filtro. Entonces vamos a ver qué tal, cuál es la reacción o la diferencia de filtrar una Coca-Cola, aunque se ve igual. Entonces voy a quitar esta tapa, nada más para, vamos a... Que se ve un poco más cristalina que lo normal, pero vamos a ver. Tiene un sabor como si fuera agua azucarada. Sí. Como si le hayan echado mucha azúcar a un vaso de agua. El único que sabe. Entonces, a ver, no tiene gas. No sabe a Coca-Cola. Sabe como si le quitaran todo el gas a la soda. Y no sabe tan bueno. Nada más que no sabe a... pues no sabe a Coca-Cola. Entonces, el resultado es de que al pasarlo por el filtro, que fue este, se puede... no, bueno, no se puede ver, pero adentro está un poco oscuro. Entonces ha de haber aceptado muchos de los químicos. No sé qué tan bueno haya sido, pero yo esperaba la reacción de que este filtro fuera a quitarle un poco el color al refresco de Coca-Cola. No le quitó el color, lo único que causó es que ya no puedo hacer exámenes de química o eso. Entonces lo único que sé es de que esta sabe como agua con azúcar. Entonces pues esto fue el resultado de correr un refresco de... ...33.8 onzas por un filtro de Brita. Entonces estos filtros supuestamente se debieran de reemplazar cada 40 galones. Aquí le corrimos un refresco completamente. Pues el resultado es de que salió agua con azúcar. A lo mejor trae otros ingredientes ahí que no alcanzo a detectar. Pero lo más
importante es de que yo me decepcioné porque no pensé, yo pensé que le iba a quitar el color al refresco y no, todo el color se fue. Amigos, espero que les haya gustado este video, aquí con esta curiosidad, y pues nos vemos pronto aquí en el canal del Chano José.